thank you for the introduction. Let you get your headsets on. It's a real pleasure to be invited to speak to this group, and we're going to talk about two subjects. One is the feed efficiency area, and why it's important to the U.S. dairy market and why it should be important to the Argentina dairy market. Porque es importante para este mercado local. Y en segundo lugar, como se dijeron anteriormente, yo voy a hablar acerca de algunos desarrollos que hemos realizado con la digestibilidad del almidón y también hemos iniciado algunos estudios en Argentina. Así que bueno, voy al punto, voy al grano. Aquí pueden ver la presentación de mis temas. Aquí vamos a hablar acerca de las tendencias en la producción de leche en los Estados Unidos. También vamos a hablar acerca del mercado de exportación de leche en los Estados Unidos, mediciones alternativas de eficiencia de conversión, las comparaciones en cuanto a eficiencia de conversión, cómo podemos afectar la eficiencia de conversión y finalmente las herramientas que nosotros podemos utilizar para mejorar la eficiencia de la alimentación. ¿Por qué es importante la eficiencia de conversión? En primer lugar, me voy a referir acerca de algunas tendencias en el mercado lechero de los Estados Unidos. Voy a referirme especialmente al Minnesota, al área de Wisconsin, Illinois y Michigan. Es el área de el oeste medio de los Estados Unidos. Podemos ver que hay un aumento en el porcentual de forraje en las dietas. Tradicionalmente era del 50% de forraje y ahora vemos que muchos utilizan un 60% de forraje y el deseo es aumentarlo al 70% de forraje en las dietas. Tenemos una mayor cantidad de vacas en menos tierras. Todos pensamos que los Estados Unidos es grande, como Brasil y Argentina, pero tenemos limitaciones especialmente en el noreste de los Estados Unidos, en el estado de Nueva York, en Wisconsin y Michigan, con respecto a las tierras disponibles para expandir nuestros mercados lecheros. Así que estamos viendo cambios que ocurren debido a esta limitación en tierras, es decir, los productores quieren aumentar la cantidad de vacas en un espacio más limitado. Entonces, nosotros lo que hacemos es reemplazar la alfalfa con ensilaje de maíz. Otro cambio es la utilización de alimentos de subproductos, como por ejemplo tenemos gluten feed y también el uso de burlanda, también el grano maltero, tanto en forma húmeda como seca, y también el permeado de suero y otros subproductos para poder aumentar la cantidad de alimentos de las vacas en la misma superficie de tierra. Un tercer área que es muy importante son los temas con respecto al manejo de estiércol. Tenemos sistemas de manejo de nutrientes en la mayoría de los estados, en los Estados Unidos, y estos sistemas de manejo de nutrientes se concentran en el nitrógeno, fósforo y también la materia orgánica total por acre de establecimiento. Entonces, lo que queremos hacer es preocuparnos cómo vamos a preocuparnos por el manejo de nutrientes teniendo en cuenta la superficie de tierra. Me voy a referir acerca de la eficiencia de conversión como un sistema de medición, porque nos ayuda a medir el efecto de estos cambios a los cuales me estoy refiriendo. La eficiencia de la alimentación está liderada por diferentes aspectos, pero los puntos principales son la calidad del forraje, la digestibilidad del alimento, así como la biología de los animales. Y dentro de un minuto les voy a explicar a qué me refiero con este punto, pero lo que queremos es disminuir los días en leche promedio. Disminuyendo los días en leche, vamos a disminuir la eficiencia. Aquí podemos ver algunos tambos en los cuales trabajamos en Wisconsin y en Minnesota, y estos tambos
más o menos incluyen un 60% de forraje en sus dietas. Entonces, queremos ver cómo afecta la eficiencia de conversión. No voy a revisar todos los números, pero lo más importante está en la parte inferior, es decir, lo que yo denomino SM o leche corregida por energía. Esto es una métrica muy importante con respecto a la medición de la producción de leche en un tambo. Pero tal como pueden ver, la leche corregida de energía en estos establecimientos es muy elevado. Aquí tenemos rodeos de Jersey. Y el punto que quiero mencionarles es que ustedes pueden obtener una producción elevada de leche corregida de energía con componentes del 60% de forraje en la dieta. Ahora vamos a ver las generalidades de la producción en los Estados Unidos. Aquí observamos el número de vacas. En rojo, el número de vacas y la producción de leche total por año. Creo que comencé en el 60. Aquí podemos ver que hemos continuado disminuyendo la cantidad de vacas, aumentando la producción de leche. Y podemos ver que la eficiencia ha aumentado. Y al aumentar la eficiencia, por la forma que lo logramos, es aumentando la producción de leche por vaca, como pueden ver a la derecha. Ahora, otro punto importante en los Estados Unidos es el cambio en las exportaciones. Tradicionalmente, en los Estados Unidos no era un mercado de exportación muy grande. Es decir, nosotros utilizábamos toda la leche producida en los Estados Unidos. Pero en los últimos años, pueden observar que hemos comenzado a aumentar la exportación de leche en rojo, mientras que la importación es más o menos estable. Y en realidad hemos dedicado recursos para aumentar el mercado de exportación. Estos productos que estamos exportando son la leche seca sin grasa, lactosa, el suero seco. Es decir, hay otros artículos de alto valor, más o menos el 50% de estos artículos que nosotros producimos se exportan desde los Estados Unidos. Ustedes pueden notar que aquí hay un cambio, una fluctuación en las cifras aquí, y esto se debe a la baja en precios de leche que sufrimos en 2008, que afectó la exportación de leche y de los productos lácteos. Pero nosotros estamos subiendo. Hemos exportado más del 14% de la producción láctea de los Estados Unidos. A medida que lo hacemos, nosotros tenemos que preocuparnos mucho más acerca de los componentes de la leche, las proteínas, la lactosa, y aplicamos sistemas métricos asociados con eficiencia de conversión. Por lo tanto, tenemos que mantener estos componentes de alto valor en cuenta para poder incluirlos en este sistema métrico o de medición. ¿Qué significa eficiencia de conversión? Nosotros hemos patrocinado un simposio en los Estados Unidos hace un mes, y este era un tema en donde teníamos consultores y todos ellos tenían diferentes definiciones de eficiencia de conversión. Pero podemos analizar la eficiencia de la alimentación desde el punto de vista del tambo total, y también podemos ver la cantidad de alimentos que se cosechan y que se adquieren y la leche que se produce y se vende. También podemos ver la eficiencia desde el nivel de la vaca. Y los estudios de investigación lo estudian desde el punto de vista de la vaca. Cuando hablamos del nivel de la vaca, vamos a ver la cantidad de alimentos consumidos, la cantidad de alimentos que se dan y la producción de leche. El tercer área a tener en cuenta es lo que nosotros llamamos el nivel económico. Y a nivel económico, nosotros estamos analizando profundamente los pesos o los dólares, y esto es un tema bastante nuevo en los Estados Unidos, y nosotros siempre usamos un término que se denomina, por ejemplo, el ingreso de leche con respecto al menos el costo de alimentación. Esto es para utilizar y analizar el
rendimiento. Bueno, ¿qué tenemos que medir? Es muy importante para esto contar con un programa informático que mida el consumo de materia seca o DMI y también los antecedentes de recuentos en el corral. Es decir, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta el consumo, pero también tenemos que tener en cuenta el conteo de vacas, porque si no, no vamos a poder calcular el promedio. El software lo logra. También se utiliza un software de gestión que nos permite entender cuántas vacas tenemos en ordeña y cuántas vacas están, por ejemplo, siendo tratadas o están en el hospital, es decir, que no nos están produciendo leche. La información del tanque a granel, es decir, la producción total y los componentes, la proteína, la grasa y la lactosa. Y también la información de verificación de la leche, que es la parte muy importante que se refiere a la medición del valor de los componentes, la proteína y la grasa, los premios que recibe el tambero por la calidad de la leche y también otros que pueden recibir debido a que están vendiendo la leche a un mercado determinado. Nosotros necesitamos información de estas fuentes como para poder medir con eficacia la eficiencia de la alimentación. Si nosotros vemos a la definición de la eficiencia, lo podemos hacer desde diferentes ópticas. ¿Pueden ver ustedes? No puedo ver el puntero. ¿Ustedes pueden ver? Yo soy daltónico, ese es mi problema, dice el doctor. Bueno, tradicionalmente nosotros medíamos los kilogramos de leche en comparación con el kilogramo de alimentos. Esta es la medición tradicional. Nosotros tenemos que definir la salida de leche y los alimentos para poder calcular la eficiencia de la alimentación. Nuevamente, las mediciones que les mostré anteriormente son muy importantes en cuanto a los datos que nos proporcionas. Bueno, la producción de leche se puede definir de diferentes maneras, los componentes de la leche, como proteína, grasa y también el rinde en proteínas, y también la producción de queso. Muchos productores miran este factor porque venden esto al mercado de quesos. Y esto varía dependiendo del tipo de queso que se fabrique. También la energía de la leche es mi tema favorito y el de muchos nutricionistas, y también la leche corregida, por energía en rojo es probablemente el tipo de cálculo más completo que podemos utilizar en la actualidad como para poder determinar la producción de leche. Y en muchas diapositivas les voy a mostrar datos de leche corregida por energía. Finalmente, los dólares del valor de leche, es decir, tiene mucho sentido y tenemos algunos que están estudiando el tema de la leche corregida por dinero. Y todavía no es un tema muy aceptado, pero es una métrica que nosotros quizás veamos en el futuro. Pero la leche corregida por energía es la medición real en cuanto a la producción. Bueno, podemos hacer las mediciones de diferentes maneras. Por ejemplo, simplemente determinando la cantidad de sustancia seca que estamos dándole a los animales o energía bruta. De megacalorías, también la digestibilidad de las megacalorías predichas, podemos calcular de valores que figuran en una tabla, o podemos basarnos en la energía metabolizable y la energía neta. Son valores estimados que se basan en la composición de la ración, es decir, tanto la energía metabolizable como la neta. También los dólares que se invierten en alimentación son muy difíciles de definir en estos insumos con todas las variaciones que ocurren en los grandes tambos. Y otros métodos pueden ser la eficiencia de conversión a nivel del establecimiento. ¿Qué significa esto? A mí me encanta este tema. Aquí podemos ver algunas de las métricas que componen la eficiencia de conversión a nivel del establecimiento. Aquí podemos ver el alimento que se produce en el tambo y el alimento que se compra. Y no es simplemente el consumo de materia seca para las vacas.
También vemos que todos los alimentos se van a contabilizar cuando llegan al tambo. Se recomienda que tengan balanzas de manera tal que puedan pesar los camiones que ingresan al tambo con el alimento como para que puedan anotar la cantidad de alimentos que compran. También puede incluir la desaparición de alimento, que puede ser, por ejemplo, que se debe a pérdidas, a fermentación, especialmente en el ensilaje. También el desperdicio o los rechazos que el rodeo que está en lactancia no consume, y también el consumo de la vaca y también otros factores. Generalmente se considera toda la leche producida en el tambo y no solamente la leche que se vende. Y los componentes que se incluyen, nuevamente utilizan la leche corregida por energía cuando miden la eficiencia de conversión a nivel del establecimiento. Y a los banqueros les encantan estas cifras. Así que vamos a ver una mayor utilización de la eficiencia de conversión a nivel de el tambo, porque consideramos todos los insumos y todas las producciones en términos económicos. Yo no voy a leer todo esto en detalle, pero en Wisconsin y Michigan y en la mayoría de los estados de Estados Unidos, estos son temas que hablan los nutricionistas y las mediciones y eficiencia de conversión. La lista es larga y no tenemos una medición estandarizada de la eficiencia de conversión. Pero aquí, en rojo, la leche corregida por energía es el área más importante en el futuro, es decir, la producción de leche. Eso es lo que nos interesa. Vamos a hablar acerca de algunos aspectos importantes acerca de los factores clave que afectan la eficiencia de la alimentación. Hay cuatro enumerados aquí y en las próximas diapositivas van a haber otros factores enumerados, pero estos son los cuatro más importantes según los científicos y consultores dedicados al área. En primer lugar, tenemos la calidad del forraje, así como la digestibilidad de la ración. Es decir, cuán digeribles son los componentes incluidos en la dieta, que tienen un impacto muy importante en la eficiencia de la alimentación. La acidosis ruminal, les voy a mostrar datos por qué tiene un efecto en la eficiencia de conversión. Tiene un efecto muy importante disminuyendo la eficiencia de la alimentación. La tasa de preñez es un factor importante porque esto tiende a disminuir los días en leche en el rodeo. Y les voy a repetir, disminuye los días en leche en el rodeo. Y al disminuir los días en leche promedio en el rodeo, vamos a aumentar la eficiencia de la alimentación, que es más elevada para menos días en leche. Y finalmente, el conteo de células somáticas tiene un impacto muy importante en la eficiencia de la alimentación. Voy a hablar acerca de este tema posteriormente. Hay diferentes factores que he enumerado aquí. Voy a destacar algunos. La edad de las vacas, el nivel y la forma de la proteína, también el cambio a nivel del peso corporal. Me voy a referir a este tema posteriormente. El nivel real de la producción de leche, la pruebo el ensayo de grasa alta, generalmente esto disminuye la eficiencia de conversión. El estrés ambiental, es decir, con el ganado bajo estrés, no tienen un buen rendimiento y son menos eficientes. Es decir, el ejercicio y el pastoreo. Esto aumenta el requisito de mantenimiento para energía porque tenemos que usar más energía para que las vacas caminen. Y, si, por ejemplo, tenemos que llevar a las vacas a un lugar alejado del establecimiento. Esto no va a tener un impacto en la eficiencia de la conversión. Entonces, tenemos que construir el lugar de ordeñe cerca del tambo, disminuyendo
incluyendo el tiempo de caminata desde, por ejemplo, donde están en el establecimiento al el lugar donde las ordeñan, esto va a afectar la eficiencia de conversión. La preñez, mejoramos la, la reproducción, disminuye los días en leche y esto afecta la eficiencia. Los aditivos, voy a hablar acerca de un par que pueden mejorar la eficiencia y también la hormona de crecimiento. Yo sé que no la utilizan aquí, pero es una buena herramienta para mejorar la eficiencia de conversión. Vamos a ver un ejemplo aquí, un ejemplo teórico, pero tenemos dos rodeos. Uno es el A, de 30 kilos de leche, y el B, la misma producción, 30 kilos de leche. Sin embargo, hay una diferencia en el consumo de materia seca, 23 para el rodeo A, 20 para el rodeo B. Si nosotros calculamos los kilogramos de alimento, kilogramo de leche, la eficiencia de alimentación es 1,3 para el rodeo A y 1,5 para el B. Entonces, el B es más eficiente. Entonces, si vemos, es decir, el ingreso por leche, la producción es igual para ambos rodeos. Sin embargo, el costo del alimento es menor para el rodeo B en comparación con el A, porque comen menos. Entonces, el ingreso de leche sobre el costo de alimentación, todo esto nos lleva a la eficiencia de conversión. Entonces, mejoramos la eficiencia, esto va a tener un impacto directo sobre el ingreso menos el costo de alimentos. Y a los banqueros les gusta esto. Lo que más importante es a tener en cuenta es la eficiencia de la alimentación. ¿Cuáles son los objetivos para la eficiencia? Estos son datos de Mike Hutchins, que habló muchos años acerca de eficiencia de la alimentación en nuestra industria, y sus objetivos están enumerados aquí. Si tenemos un grupo de TMR, todos reciben lo mismo. Los días en leche, 150-225, la eficiencia va a ser de 1,4-1,6. Ese es el objetivo. Ahora, para las vaquillonas o las vacas que están dando lactar, menos de 90 días, 1,5-1,6. Más de 200 días, 1,2 a 1,3. Las vacas maduras y las frescas, aquí podemos ver 1,6 a 1,8 y más de 200 días en leche, 1,3 a 1,4. Y finalmente, el grupo de vacas frescas debería ser de 1,1 a 1,2, es decir, menos de 21 días en leche. Si producen, bueno, tienen una eficiencia de más 1,1 a 1,3, están sacando mucha grasa porque este consumo en las vacas frescas va a ser menor y esto puede ser eficiente, pero en el tiempo nosotros vamos a tener problemas tales como cetosis en las vacas frescas. No queremos entonces estas vacas frescas que sean muy eficientes porque tienen un bajo consumo de materia seca. Bueno, ¿cuál es el problema? Mike Hutchins dijo, menos de 1,3 es un problema y tenemos que corregirlo. Estos son los objetivos que utilizamos en los Estados Unidos, que nos permiten ser eficientes y competitivos a nivel mundial con respecto a producción de leche cuando exportamos nuestros productos. ¿Qué es lo que impacta la eficiencia de la alimentación? En primer lugar, las vacas que aumentan de peso van a tener un valor de eficiencia de conversión menor porque utilizan energía como para almacenar como grasa, como para aumentar de peso, o sea que tienen una menor eficiencia de conversión. Estas vacas, tal como vieron anteriormente, más de 200 días en leche, tienen una eficiencia de conversión bastante baja porque están tratando de aumentar de peso reteniendo la grasa y la grasa no va al tanque. Bueno, la digestibilidad del alimento es algo que podemos controlar y que tiene un impacto muy importante.
y podemos tener un control inmediato. Los forrajes altamente digeribles van a aumentar los valores de eficiencia de la alimentación porque, bueno, hay más energía para funciones productivas. Es decir, si tenemos más energía que sacamos de estos 23 kilogramos de consumo de materia seca que les mostré, vamos a tener una mayor producción de leche. Y las pruebas de FDN digerible es una métrica muy importante como para poder corregir la digestibilidad. A medida que el FDN aumenta, y hay un resumen en la investigación del Dairy Science, que es una revista, la eficiencia disminuye de 1,8 a 1,4. Entonces, cuando hay niveles de FDN más altos, vamos a ver que hay una disminución en la eficiencia. La estimulación de la fermentación ruminal mientras estabilizamos el rumen, es decir, permitiendo que el rumen funcione adecuadamente y que sea sano, va a optimizar la eficiencia de conversión. Ya les mencioné el estrés anteriormente, el frío excesivo o el calor excesivo o el movimiento excesivo. Todo esto va a reducir los valores de eficiencia de conversión, y también los aditivos y los inoculantes del ensilaje pueden mejorar los valores de eficiencia, mejorando la digestión, y también las hormonas pueden mejorar los valores y el confort de las vacas. Podemos dedicar días hablando acerca del confort de las vacas, y nosotros sabemos que afecta la eficiencia. Y los días en leche, como les dijera, también afecta la eficiencia. Cuantos menos días en leche, mejor la eficiencia. Aquí vemos una vaca muy cómoda, que está disfrutando de la vida y tiene una excelente eficiencia de conversión. Bueno, es muy importante el consumo real de materia seca, y vamos a ajustar por los rechazos de alimento, y ya hemos hablado acerca de la eficiencia de conversión a nivel de la granja. Aquí estamos teniendo en cuenta todo el alimento que se le da al animal. Este es un tema muy importante cuando hablamos acerca de eficiencia de conversión. Las cifras que les mostré del doctor Hutchins supone que los rechazos no estaban incluidos en el consumo de materia seca para estas vacas. También vamos a hacer un ajuste para los componentes, porque la proteína y la grasa tienen mayor energía, es decir, y necesitamos más energía para la producción. Es por eso que nosotros utilizamos una leche corregida de 3,5. Van a haber muchas publicaciones de investigación que así lo indican, o tal como les mencionara, la leche corregida por energía creo que ahora es el número más popular que utilizamos. Es muy preciso y va a reflejar la energía en la leche. Y también un bajo peso corporal nos va a dar un valor más alto de eficiencia de conversión. Y les voy a mostrar más datos al respecto, porque un peso menor de las vacas, es decir, van a necesitar menos requerimientos de energía. Vamos a ver datos. Aquí podemos ver la producción total por lactancia. Esto es la producción promedio para toda la lactancia. Estos datos son de Ohio, en donde estudian diferentes rodeos en diferentes niveles de producción. La primera columna está en kilogramos y esa es la producción total por lactancia. La segunda columna está en libras. La otra columna que está aquí es la producción de leche por vaca por día en kilogramos y en libras. El punto que quiero destacar es que a medida que nosotros aumentamos la producción de leche, ya sea en producción total por lactancia o en promedio o en la producción de leche por vaca, todos los valores de eficiencia de conversión aumentan. Entonces, cuanto más leche tenemos, mejor la eficiencia de conversión. Hemos hablado acerca de la acidosis ruminal que afecta a las vacas. Este es un estudio de la Universidad del Estado de Michigan en donde analizan las vacas lecheras
que estaban canuladas en el rumen, es decir, podemos monitorear el pH a nivel del rumen y la digestibilidad a nivel ruminal. Un pH normal es de 6,4, 5,8 sería el pH en acidosis. La digestibilidad, podemos ver, de FDN disminuye 51 a 44. La misma dieta, el pH ruminal más bajo, disminuye la digestibilidad de la fibra. Y esto, en este estudio, esta disminución era equivalente a una pérdida de 2 kilos de leche por día. Entonces, esto es pérdida de peso. Podemos ver que la acidosis ruminal tiene un efecto y afecta la eficiencia de conversión. Aquí un estudio interesante que está analizando las diferentes razas. Un estudio en Wisconsin, en donde el doctor Andy Shaver realizó este estudio. Tenía un corral de Holstein y tenía otro corral de cruza de Holstein Jersey y algunas jerseys puras. La leche se mide en kilogramo, porcentaje de grasa y porcentaje de proteína verdadera, no es TP verdadera total, sino verdadera. Y después las conversiones a leche corregida por grasa, por sólidos y por energía. Y me voy a concentrar en el último, que es la leche corregida por energía. Y también podemos ver la Jersey produce menos leche que la Holstein. Vamos a ver la eficiencia de conversión. Tenemos una diferente historia. Lo primero que vimos es que las jerseys consumían 4,6% del peso corporal en comparación con la Holstein a 3,96% de peso corporal. La jersey, un porcentaje mayor del peso corporal que la Holstein, y debido a las cruzas estaban consumiendo energía a un múltiple más alto de mantenimiento en comparación con el grupo Holstein. Es decir, consumía más energía por encima del promedio que la Holstein cuando hacíamos la corrección por peso corporal. Debido a esto, podían producir efectivamente leche a una eficiencia que era la misma que la Holstein. Si vemos la eficiencia de la alimentación, vamos a concentrarnos en la leche corregida de energía, 1,61 para la Holstein y 1,65 para la cruza. Entonces, una raza más pequeña, un peso menor, un menor consumo de materia seca y menor producción. Pero en este caso, teníamos una mejor eficiencia de corrección que la Holstein. Es por eso que nosotros hablamos de que un peso corporal menor nos va a dar una eficiencia más elevada, teniendo en cuenta que todos los factores son iguales. Y fíjense que el puntaje de acondicionamiento del cuerpo no era muy diferente. Aquí podemos verlo. Un recuento elevado de células somáticas. Hay una gran cantidad de información al respecto. Obviamente, el recuento de células somáticas está asociado con una menor producción de leche. Y también está asociado con mastitis. Y en el 70% de los casos vamos a tener mastitis y una reducción de producción de leche. Entonces, un recuento elevado de células somáticas está asociado con mastitis y con una menor producción. Nosotros vamos a hacer pruebas frecuentes de los recuentos de células somáticas para determinar el estado de mastitis en el rodeo, y la investigación ha demostrado que las pérdidas de leche están asociadas con un recuento elevado de células somáticas y que estas pérdidas son más elevadas de lo que se pensara previamente. Esta disminución de la producción de leche tiene un efecto adverso sobre la eficiencia de conversión en el tambo. Entonces, el recuento elevado de células somáticas está relacionado con la mastitis. La mastitis tiene un impacto directo en la producción de leche que disminuye, por lo tanto, esto no es bueno. La monensina es un aditivo, yo creo que lo utilizan acá en la Argentina, nosotros por supuesto que lo utilizamos en los Estados Unidos. Aquí podemos ver el resumen de 9 estudios, aquí el control,
Podemos ver 11 gramos por tonelada, 15 y 22. Y vamos a concentrarnos en la eficiencia de alimentación, la eficiencia con respecto a leche corregida por grasa, por consumo de materia seca. Podemos ver que tenemos niveles más elevados de monensina y podemos ver que había un porcentaje de que verdaderamente nos está indicando que hay una mejor eficiencia. Bueno, aquí podemos ver el probiótico Probios Precise. Este es el resumen de 5 ensayos en donde tenemos datos del consumo de materia seca. Esta es estudios realizados en tambos contratados y de distintas universidades. En verde podemos ver el grupo control, en amarillo Probios, y la eficiencia mejora el 4% globalmente con Probios Precise como aditivo. Entonces, esto nos demuestra que se mejora la eficiencia. Vamos a ver la producción de estiércol. Ya les hablé acerca del impacto ambiental. Si podemos mejorar la eficiencia, podemos disminuir la producción de estiércol para el mismo número de vacas. Aquí un ejemplo, podemos ver 80 libras de leche, perdón, que está en libras, 54 gramos de consumo de materia seca, y al disminuir el consumo de materia seca, mejoramos la eficiencia, que está acá a la derecha. La eficiencia mejora, fíjense, pero ¿qué ocurre con la cantidad total de estiércol producido por vaca? Disminuye, y la producción anual y el cambio se calculan basándose en el cálculo del almacenaje, manejo y el hecho de esparcir el estiércol en la tierra. Y esta mejoría de 1,49 a 1,61 en eficiencia de la alimentación es equivalente a 550 dólares por 100 vacas. Entonces, podemos ver que logramos un gran eficiencia. También el manejo de nutrientes es muy importante. Aquí vemos la misma métrica. Disminuye el consumo de materia seca, aumenta la eficiencia de conversión, y a medida que mejora la eficiencia debido a la digestibilidad, nosotros disminuimos la excreción de nitrógeno y de fósforo. Al hacerlo, de esta manera podemos llevar más vacas a la misma superficie de acres, y voy a repetirlos, al disminuir la cantidad de nitrógeno y de fósforo excretado por las vacas, debido a una mejoría en la eficiencia, podemos llevar más vacas en la misma cantidad de tierras y satisfacer los requisitos de nutrientes. Ya les mencioné los forrajes inoculados. Estos son datos de Christian Hansen, en donde vimos los hilos de alfalfa, y aquí podemos ver que con el ensilaje inoculado podemos mejorar la digestibilidad de la materia seca y del FDN, y al mejorar la digestibilidad vamos a mejorar la eficiencia de conversión. Estos son trabajos con silaje de maíz. Podemos ver que hay un aumento de 52,8 a 55,6 con respecto a digestibilidad de FDN con silaje inoculado en comparación con el control. Este aumento se traduce en una mejoría en eficiencia de conversión. En resumen, entonces, en primer lugar, al mejorar la calidad y la digestibilidad del alimento, vamos a ver que el impacto es inmediato. Los cambios en la eficiencia del alimento se deben monitorear para evaluar el impacto en cuanto a los cambios de alimentación y de manejo en la operación del tambo. La eficiencia de la conversión es muy importante para manejar el cambio, y podemos ver los cambios a nivel de las raciones, los grupos de vacas, la tasa de preñez en cuanto al manejo de los rodeos. Bueno, es muy importante que tengan cuidado al comparar los rodeos. Es decir, nosotros queremos utilizar esta información intrarrodeo, y no vamos a comparar los rodeos. También vamos a considerar
el inventario de los alimentos. Vamos a utilizar el que tenga la mejor calidad para las vacas que tienen menor cantidad de días en leche, porque nos van a dar la mejor eficiencia de conversión. Es decir, allí queremos utilizar el inventario. El uso de eficiencia de conversión láctea como una herramienta de decisión en la gestión va a continuar evolucionando como una métrica clave para la producción moderna en los tambos, y la eficiencia de conversión va a dirigir futuro en los tambos de los Estados Unidos. Podemos ver el rango óptimo es de 1,4 a 1,8 de kilogramos de leche corregida por energía, y realmente les aconsejo que utilicen este parámetro. Bueno, muchas gracias y siempre recuerden que las vacas siempre tienen la razón. How much time do I have? Okay, let's. Bueno. Okay, let's move on to. Vamos a continuar entonces. Con la digestibilidad del almidón. Dijimos que íbamos a hablar acerca de la eficiencia de conversión y ahora vamos a hablar acerca de la digestibilidad del almidón. Si nosotros queremos mejorar la digestibilidad del almidón, vamos a mejorar la eficiencia de conversión. Los puntos que voy a cubrir son, en primer lugar, problemas con la digestión del almidón. Voy a hablar acerca del complejo prolamina-almidón. Voy a hablar acerca de los híbridos de grano. Y el ensilaje o el ensilaje de maíz es una oportunidad, un problema. El sitio de digestión del almidón. También los efectos del procesamiento sobre la digestibilidad del almidón. Voy a hablar acerca de las guías de digestibilidad del alimento, voy a hablar acerca de la importancia de la digestibilidad del intestino delgado y también las soluciones para mejorar la digestibilidad a nivel del intestino delgado. Esto no es normal. ¿Ustedes han visto estiércol que tiene este aspecto? A ver, levanten la mano. ¿Quién la vio? Bueno, yo la vi en los tambos argentinos, así que no me mientan. Esto no es normal. Aquí podemos ver esas pintitas amarillas. Es el grano que está en el estiércol. Esto no es aceptable para nada. Esta no es una fotografía en Argentina, es de Estados Unidos. Pero fíjense, hay granos enteros que están en el estiércol. Esto es un desperdicio, una pérdida de almidón y que va a crear una baja eficiencia de conversión. Vamos a hablar acerca de dónde comienza la digestión del almidón. En las vacas tenemos tres áreas de digestión. El rumen es el área principal, todos sabemos de qué se trata. Tenemos fermentación microbiana y produce los ácidos grasos volátiles y proteínas microbianas. Luego tenemos el intestino delgado y aquí tenemos la digestión que se basa en enzimas, es decir, las enzimas animales producen enzimas que digieren nutrientes en el intestino delgado, de manera tal que la proteína se digiere a nivel del intestino delgado y los hidratos de carbono se digieren a nivel del intestino delgado y a nivel del intestino delgado se produce la glucosa y finalmente tenemos digestión en el intestino grueso, que es el ciego y el intestino grueso. Especialmente en los caballos y en las vacas, en el intestino grueso y en el ciego ocurre la digestión. Tenemos fermentación microbiana y una gran cantidad de producción de ácidos grasos volátiles. Estas son las tres áreas. Los problemas que tenemos con la digestibilidad del maíz es variable en cuanto a la digestibilidad y las soluciones que utilizamos es, por ejemplo, el vaporizado o el molido fino, el rolado, como para poder reducir el tamaño de las partículas. A medida que el grano de maíz madura en el campo, el porcentaje de almidón está protegido por algo que llamamos la prolamina. La prolamina
Sí, es una matriz de proteína de almidón y esta proteína en realidad está encapsulando el almidón. Y al hacer esto, al encapsular el almidón durante el crecimiento del grano, es insoluble a nivel del rumen, es decir, no está disponible para las bacterias en el rumen. Es insoluble en el rumen, como les dijeran, no está disponible para las bacterias, es difícil de digerir en el intestino delgado y se lo identifica como un endosperma vítreo o duro, es decir, ustedes ya conocen cómo es endosperma. A veces lo llamamos duro, pero creo que el término principal es vitroso. Los híbridos de maíz se han desarrollado principalmente para la producción de grano, de maíz, y también para el manejo en los elevadores y los exportan, suben y bajan en los elevadores y debido a esto, las variedades de estos híbridos son muy vitrosos, muy duros, por el manejo al cual están sometidos. Ahora, el ensilaje de maíz de nuevas cosechas es otro tema que vamos a tocar. Aquí podemos ver el grano de maíz. Esto sería el endosperma vítreo o vitroso. Y aquí podemos ver lo que se utiliza en la industria de la alimentación. Es de bajo rendimiento, así que no lo utilizamos para los alimentos, pero tiene una mayor disponibilidad de almidón porque es menos vítreo. Es el grano para la fabricación de la harina. Fíjense que no tiene esa cantidad de endosperma amarillo que nosotros vemos en el grano común que está en la parte inferior. Fíjense el grano que se utiliza para la harina y el otro. Esto es el endosperma vitrio y tiene una menor disponibilidad de alimentación. El grano vitrio soporta el manejo y tiene y es más duro. Aquí un estudio en donde analizaron el porcentaje de dureza o de vitrosidad en el grano y estudiaron la disponibilidad del almidón en el rumen, en las vacas lecheras. Esto está realizado en vacas, no en el laboratorio, y debido a que el grano tiene mayor vitrosidad y es más duro, la disponibilidad del almidón a nivel ruminal disminuye, demostrando entonces que esta característica vítrea va a disminuir la cantidad de almidón en el rumen. Este es un estudio en donde estudiaron el procesamiento, es decir, reduciendo el tamaño de las partículas. Aquí podemos ver los granos secos, craqueados y rolados. Aquí el molido, el vaporizado y también el grano húmedo. Y este es un resumen de los datos de investigación de una investigación del estado de Ohio que estaba estudiando los datos para la digestibilidad del almidón. Nuevamente, aquí podemos ver la digestibilidad ruminal del almidón. Y fíjense que con el grano seco, craqueado, roleado y molido fino, solamente el 50% de la digestibilidad del almidón ocurre a nivel ruminal. Entonces, si nosotros queremos la digestión del almidón, el 50% de la digestibilidad tiene que ocurrir a nivel del intestino delgado, el intestino grueso y el ciego, como les mencionara. El ensilaje de maíz presenta otro desafío. A medida que el grano madura, la proteína ceína se desarrolla y forma el complejo prolamina almidón, que es inaccesible para las bacterias ruminales. Por lo tanto, este ensilaje de granos de la nueva cosecha tiene una menor digestibilidad de almidón. Es decir, y durante el proceso de ensilaje, los ácidos lácticos y acéticos degradan la ceína a proteína soluble, liberando el almidón. En los Estados Unidos, generalmente recomendamos al menos ensilaje durante 6 meses antes de poder obtener la degradabilidad máxima del almidón ruminal. En los Estados Unidos, los banqueros no quieren
que nosotros tengamos los granos o el ensilaje en los silos o en los búnkers durante 6 meses. Aquí podemos ver una fotografía electrónica de la Universidad de Wisconsin. Podemos ver el grano húmedo, 0 días de almacenamiento, y después va a través de la fermentación hasta 240 días de almacenamiento. Si nosotros vemos, estos son 25,7% de humedad y aquí tenemos 29,3% de humedad. Fíjense los tamaños de partícula en el momento de la cosecha y fíjense a los 240 días el tamaño de las partículas de almidón, y una diferencia muy importante. El proceso de ensilaje disminuye el tamaño de las partículas o de los gránulos y la disponibilidad a nivel de las bacterias ruminales. Estos son datos de la Universidad de Delaware, en donde estudian la fermentación del ensilaje de maíz de 0 a 150 días. 0 días es en el momento de la cosecha, hasta 150 días de almacenamiento. Estudian el porcentaje de almidón, de proteína soluble y el porcentaje de liberación de almidón de la matriz de proteína. Si nosotros vemos el almidón, el nivel de almidón no cambia mucho durante los 150 días, mientras que la proteína soluble continúa aumentando hasta los 150 días. ¿Qué nos está indicando? Que nosotros estamos tomando la matriz proteica, estamos degradándola, separándola, y aquí nos muestra una proteína soluble en el análisis. Cuando vemos esta proteína soluble, adivinen qué pasa. El almidón se libera. Entonces, a medida que nosotros vemos que transcurre el tiempo, la digestibilidad del almidón mejora. Típicamente, cuando nosotros vemos el ensilaje de los granos, viendo a través de este procesamiento, este proceso, vamos a tener que hay una mayor proteína soluble y un aumento de la digestibilidad del almidón a los 6 meses. Aquí una diapositiva del estado de Nueva York, un laboratorio en donde resumen sus muestras que reciben. Es un laboratorio comercial. Recibían de 500 a 560 muestras de ensilaje de maíz por semana. Aquí en azul, proteína soluble. En rojo, la digestibilidad del almidón. Y a medida que lo grafican, esto es ensilaje de maíz fresco. Y esto ha sido fermentado de 6 a 8 meses y llegan las muestras al laboratorio. Y después utilizan la técnica de digestibilidad del almidón de 7 horas in vitro. Hay un aumento del 63% hasta el 77% de digestibilidad del almidón en estas muestras en este periodo de 27 semanas de almacenamiento, demostrando que la investigación que les mostré recién y lo que ocurre a nivel del tambo es exactamente lo mismo. Vemos la digestibilidad del almidón que mejora cuando transcurre el tiempo en el silo. La digestibilidad del almidón es un problema real cuando es baja. El doctor Ferguson de la Universidad de Pensilvania ha hecho mucha investigación en este área. Y él dice que los rodeos con almidón fecal menor al 4,5% para una digestibilidad aparente del tracto digestivo total del 90%. Bueno, también concluyó que al disminuir el almidón fecal del 3 al 2%, esto es equivalente a 1,8 kilogramos de leche adicional. Les voy a mostrar datos en donde tenemos un problema real, pero también es una oportunidad real como para poder mejorar nuestra producción, es decir, la digestibilidad del grano y también mejorar nuestra producción. Quiero compartir datos graficados posteriormente, pero en primer lugar les voy a mostrar un resumen de Mike Hutchins, que coordinó este trabajo. 19 tambos en Illinois
en donde pudieron determinar la digestibilidad total del almidón en el tracto digestivo, que varía del 70 al 96%. Es un rango muy importante. Tenemos un verdadero problema con la digestibilidad del almidón. La técnica fue tomar una muestra fecal de 6 a 10 vacas de cada corral en el que trabajaban en el tambo, y nuevamente el almidón puede ser utilizado como una medición de la digestibilidad total del almidón en el tracto digestivo, es decir, el almidón fecal. Esto fue realizado por Liri, Osorio, Hedgkins y Mayer. No voy a revisar todos estos datos, pero le voy a destacar algunos puntos. Estos son los datos del trabajo del doctor Hutchins. El objetivo es 4,5 o menos. Solamente había 4 de 19 tambos que estaban por debajo de 4,5 de almidón fecal. Solamente 4 tambos. Nuevamente, el más bajo era, había un problema verdadero. 70 el más bajo, 96 el más alto. Esto es lo que nosotros vemos en la digestibilidad total del almidón en el tracto digestivo a nivel de cada tambo. Ahora, vamos a ver cuál es la utilidad de utilizar el almidón fecal y las pruebas en campo. Bueno, queremos ver la dieta total, no queremos ver los ingredientes individuales. Si el almidón fecal es menos del 3%, no hay necesidad de investigar el alimento o los ingredientes individuales. Y este es nuestro objetivo. Ahora, si es mayor de 4,5%, nosotros vamos a tener que ver algunos factores de manejo para disminuir la cantidad de almidón fecal. Las ecuaciones de Ferguson en vacas reales, de 200 a 300 vacas fueron analizadas. Esto sugiere que al disminuir el contenido de almidón fecal en 1%, vamos a ver que hay una liberación de energía suficiente adicional como para aumentar la producción de leche a 0,33 kilogramos. Es decir, suponiendo que hay una constante de consumo de materia seca. Y la encuesta de Illinois y el relevamiento de Illinois y otros demostraron que hay una buena oportunidad de mejorar las cosas. Estos son los datos del doctor Ferguson. Podemos ver. Esto es el almidón en heces, el almidón fecal, y aquí podemos ver el almidón y la digestibilidad total del almidón en el tracto digestivo. Podemos ver la correlación alta, comprobando que el almidón fecal está correlacionado con la digestibilidad total a nivel de tracto. Aquí podemos ver el trabajo del doctor Owens y Basalán, que dicen exactamente lo mismo. La correlación es altísima entre el almidón fecal y la digestibilidad total del almidón a nivel del tracto digestivo. Entonces, ¿qué significa la digestibilidad total del almidón en el tracto digestivo y cuál es su impacto en la producción de leche? Aquí podemos ver la digestibilidad total de 80 al 100% en estas vacas y fíjense la producción de leche. Todas estas, bueno, este es un resumen de una investigación que se realizó graficando la digestibilidad con la producción de leche. Nuevamente pueden ver que la línea es recta. A medida que aumenta la digestibilidad total del almidón, vamos a ver que hay un aumento en la producción. Entonces vamos a tener más leche y esto nos va a dar una mejor eficiencia de conversión. ¿Cómo podemos mejorar entonces la digestibilidad del almidón en las vacas lecheras? Podemos utilizar lo que llamamos un grano más blando, menos vítreo, es decir, ese grano harinero que les mostré. Pero esto es poco práctico porque hay un menor rinde con este maíz y los productores no van a cultivar este grano para la industria lechera. Podemos disminuir el consumo de materia seca, disminuyendo la velocidad de flujo a través del rumen. Y esto, vamos a ver que esto es contraproductivo porque va a bajar la producción de leche.
Muchas veces vamos a aumentar la superficie, es decir, por medio del molido fino o el vaporizado, y podemos almacenar y dar, por ejemplo, un grano húmedo que tiene una mayor digestibilidad, o sea que podemos almacenar el grano húmedo, o también podemos utilizar la espiga o el herlaje, y también podemos aumentar la digestibilidad total. Podemos utilizar probios precise, también podemos tener un ensilaje 6 meses para permitir la fermentación, y el procesamiento del grano realmente aumenta la digestibilidad total. Bueno, voy a hablar acerca de esto porque he visto algunos problemas y no he visto un problema con el procesamiento del grano, sino por la ejecución del procesamiento del grano. Aquí datos de un laboratorio en Wisconsin, el laboratorio de Rock River, que desarrolló una técnica en donde miden la cantidad de almidón que atraviesa una malla de 4,5, el tamiz que pueden ver acá, la zaranda que pueden ver aquí. Cuando menor la malla, podemos ver que esto significa que el producto va a ser más altamente digerible. Están midiendo el ensilaje de maíz, midiendo la cantidad de almidón que atraviesa esta malla de 4,5. Y basándose en la investigación de la Universidad de Wisconsin, desarrollaron esta técnica. Si nosotros tenemos el 70% del almidón que pasa a través de la malla, esto es óptimo. Bueno, hasta ahora Rock River tienen 16% de las muestras que aprobaron. Aquí en promedio podemos ver 62% y 21% estaban por debajo del promedio. O sea que tenemos 84% de las muestras que ingresan que están por debajo del rendimiento óptimo para el procesamiento de granos en cuanto al tamaño de la partícula y del almidón que pasa. Aquí podemos ver el procesamiento de grano, el informe que nosotros recibimos del laboratorio Rock River. Aquí el ensilaje y la forma antigua era tomar una muestra, lo pesábamos y después sacábamos los granos entregos. Aquí podemos ver 11 granos entregos en una muestra de 112 gramos. Eso realmente es malo con respecto al procesamiento. Este análisis es lo que recibimos. Este es de una semana atrás. Y fíjense, el procesamiento de grano es muy bueno. Vemos 68%. Estamos cerca del nivel de 70%. O sea, este laboratorio lo hace estos estudios en nivel comercial. El doctor Shaver, que desarrolló esta herramienta en la Universidad de Wisconsin, sugiere que cuando nosotros vamos de procesamiento del grano de malo, adecuado, excelente, hay 2 libras de leche, de un total de 4 libras de leche. O podemos ahorrar la cantidad equivalente de maíz. O sea que nuevamente esto se traduce en dinero. Aquí trabajos de Wisconsin que nosotros realizamos con los productores, 26 productores con los cuales trabajamos. Tomamos el puntaje de procesamiento de granos en el ensilaje y después podemos ver el pico de almidón. Y el más alto era el 76, el más bajo 34 en cuanto a puntajes de procesamiento de granos. Podemos ver que el almidón fecal, a medida que disminuye el puntaje, esto aumenta. La correlación es excelente, es decir, que nosotros podemos disminuir el almidón fecal mejorando el procesamiento de los granos. Hablé acerca de el hecho de que solamente tenemos 50% de
rumen con digestión del alimento. ¿Cómo podemos mejorar esto? En primer lugar, a nivel ruminal, queremos estimular la actividad bacteriana, queremos mejorar la digestibilidad para que el rumen funcione bien. Al hacerlo, vamos a producir una mayor cantidad de ácido propiónico que a nivel hepático se convierte en glucosa y esto se convierte en lactosa y esto se redunda en volumen de leche. Queremos optimizarlo. Nosotros sabemos que Probios Precise mejora la degradación de la fracción de prolamina del grano y también sabemos que Probios Precise equilibra las bacterias buenas y malas en el intestino delgado, mejorando la salud intestinal. Y de esta manera vamos a mejorar la digestión de los nutrientes. Entonces, este método que utilizamos en el tambo, en primer lugar determinamos cuán eficazmente un rodeo de vacas utiliza el almidón en la dieta. Tomamos muestras antes de comenzar a darles Probios Precise. Esta es una oportunidad. Después medimos la respuesta al agregar el probiótico a la dieta. Y después le damos los análisis de los datos al productor para que comprendan la respuesta. Y utilizamos el almidón fecal como una herramienta para monitorear los resultados de los cambios a nivel de la estrategia de alimentación o de los alimentos. Entonces, queremos ver cuán eficaces son los cambios a nivel del tambo. Entonces, la forma que lo hacemos es tomar muestras del TMR o de la ración completa. También tomamos muestras del estiércol fresco, más o menos el 20% de las vacas en un corral, y tenemos este tipo de informe que obtenemos del laboratorio Rock River, que realiza este trabajo de almidón fecal para nosotros. Tenemos un informe sobre el análisis de la estiércol basándonos en la materia seca. Esto es de Wisconsin. Este es el primer análisis antes de comenzar con el probiótico. Fíjense, el almidón era de 11,26 y la digestibilidad total era 81%, muy por debajo del estándar. Aquí, 15 días, tomamos una muestra del estiércol y en este caso simplemente teníamos el almidón fecal, la digestibilidad total y el número calculado y la mejoría que obtuvimos a los 15 días fue el que ven en la diapositiva. Así que lo graficamos para el rodeo en 90 días. Aquí podemos observar todos los gráficos. Este es el punto inicial que les mostré. Aquí el almidón fecal a los 15 días y estos son las mediciones de almidón fecal cada 15 días y después calculamos la digestibilidad. Notarán que gran parte de las curvas de respuesta después de haber comenzado los probióticos mejoran, pero continuamos viendo mejorías a medida que hacemos cambios en el manejo. Entonces, hicimos estudios en 24 tambos, representando 35.750 vacas. Aquí podemos ver el promedio de estos 24 tambos en 35.750 vacas. Medimos la digestibilidad total y pueden ver de 3,7. Esta es la digestibilidad. O sea que hemos tomado estos rodeos a un estándar por debajo de 4,5. Quiero mostrarles un ejemplo de las diferencias. Aquí, dos extremos. Noten el grano entero y la fibra en esta muestra de estiércol. Y aquí teníamos un 79% de digestibilidad total en este corral. Aquí hay un pedacito de grano, pero aquí, en este otro corral, tenemos un 99% de digestibilidad total del almidón en el tracto intestinal. La diferencia representa 3,5 kilogramos de leche entre estos dos valores de digestibilidad.
realmente hemos visto que hay una mejoría tremenda en cuanto a eficiencia de conversión y en lo que se traduce en dinero ganado. Aquí tenemos tres estudios de digestibilidad y con estudios control. Continuamos viendo que mejora la digestión del almidón. Estos son en universidades con contratistas y en la universidad. Podemos ver que estas mejoras mejoran la eficiencia de conversión, la leche corregida por energía y los componentes. Los beneficios es que no solamente necesitamos beneficios ruminales para mejorar la digestibilidad, sino también necesitamos mejorar la digestibilidad en el tracto digestivo, porque estas vacas de alta producción que vemos en Wisconsin y Minnesota, menos del 50% de la digestión ocurre a nivel ruminal. Entonces, el mensaje que quiero que recuerden es que la matriz prolamina o el complejo prolamina almidón, he hablado acerca del procesamiento de los híbridos, esto afecta la digestibilidad, la duración de la fermentación en el ensilaje, algunas herramientas para mejorar la digestibilidad del almidón, cómo vamos a mejorar la salud ruminal e intestinal, es decir, forrajes sin hongos, sin levaduras, es decir, bien limpios, bien puros. También el manejo de la alimentación, el procesamiento del grano de maíz, el manejo del ensilaje, todo esto va a mejorar la digestibilidad total. Y es así donde nosotros nos dirigimos, es decir, el uso de Probios Precise, el probiótico. El objetivo es mejorar la eficiencia de la conversión porque mejoramos la digestibilidad. Y la última diapositiva es lo peor que he visto en mi vida. Esto eran sólidos de estiércol que han sido tamizados. Y esto no es normal, ¿no es cierto? Pero esto ocurre realmente en los tambos. Podemos ver todos estos objetos y los granos que observamos en el estiércol. Y recuerden que las vacas siempre tienen razón. Muchas gracias.